Continuamos acá en nuestro recorrido por la isla Catalina. Aquí podemos seguir viendo tiendas. Sí, hay tienditas de ropa, pequeños restaurantes, cafés. Hemos visto muchos cafés. Así que es de donas hay uno. Nunca habíamos visto el de donas, de ahí hay uno. Correcto. Y ahí hay restaurantes. Restaurantes. Los hoteles comienzan en esta cuadra. Muchos de los hoteles están aquí. Ah, sí. ¿Y en cuánto, qué precio tienen los hoteles? Bueno, como estamos en temporada todavía alta, se dice, empiezan desde 230 la noche, ¿verdad? El más barato lo encontré en 220 la noche, que está más arriba, está en dirección allá. Así es. Sí. Ahí está adelante uno que se llama Hotel Vista del Mar. Ajá, ese está muy precioso. Aquí está otro, es el pabellón. Sí. Pabellón. Nos quedamos en un que se dice Catalina Express, que está ahí arriba. Uh-huh. Ese la noche está entre 230. Uh-huh. Aquí más que todo son bares, comidas rápidas. Oh, sí. Unas hamburguesas que nos costó mucho. Sí, más adelante vamos a llegar a la hamburger. Sí. Aquí está el muelle. El muelle, sí. Un pequeño muelle. Aquí hay baños. La verdad que la isla está bien equipada. Muy bonita. Aquí venden, ¿cómo se llama? Como por es ejemplo, un 10 semanas, no hay mucha gente, ¿verdad? Sí, nos dijeron en una de las tiendas que es 10 semanas, no hay muchísima gente. Esta es la... Esta es otra tienda. Se ve que está grande. Sí, está más que todo. Sí. Y aquí dice que es la Catalina Avenida. Sí, esta es la Catalina Avenida. La verdad que estamos realmente en el propio centro, en la ciudad. Estamos en la pequeña ciudad de la Catalina. Estamos en Avalon. Ajá, Avalon. Y aquí están muchos de los restaurantes que les venía mencionando. Bares, restaurantes, cafeterías. Y comienzan algunos de los hoteles. Este es Stay, solamente para carnes, ¿verdad? Aquí está el Vista al Mar que Humberto les venía hablando, ¿es eso? Hotel Vista del Mar, aquí está la entrada. Y pues esta es la isla, y ahorita pues es el mejor momento para bañarse, ¿verdad? Vamos a caminar sobre el muelle. No está muy grande el muelle. Acá en esta parte puedes rentar botes y kayaks. Si queremos un bote de pedal como bicicleta, vale 20 la hora y son aquellos amarillos que están allá. 20 la hora. Uh-huh, pero si queremos de los otros que pues llevan motor, eso vale 25 la hora. Zigzags of course. Eh,
Bueno, aquí continuamos con el recorrido. Ahí está un restaurante. Sí, es. Donde les comentábamos que comienza de 30 dólares los platos, sí, es cierto. Los platos. Nosotros vamos a caminar hasta atrás del casino. Porque ese es un casino. ¿Un casino? Sí. Vamos a caminar hasta allá. ¿Es allá o es aquí? ¿El qué? ¿El de los peces de colores? No, en la tarde nos vamos a bañar en la parte de allá. Sí, para los peces, sí, de colores, ¿verdad? Sí. Te estás bañando y los peces están sobre... Sí, los peces se están comiendo los pies. Continuemos. Pequeña plaza en la ciudad. Sí, toda esta parte de acá son hoteles. Sí, hoteles y pequeños restaurantes, cafeterías, como les venimos diciendo. Este restaurante que están viendo a este lado... Este restaurante. ¿Este? Sí, nosotros allá lo visitamos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, aquí le estamos mostrando este pequeño recorrido por lo que es lo más atractivo, ¿verdad? Que tiene Catalina Island. Sí. Sí, aquí fue donde comimos, vamos. Ya. Esas partes de esas casas que se ven allá arriba son de la gente que vive acá. Sí, sí, son personas de aquí. Déjenme mencionarles que la isla no tiene más de 4.000 habitantes. En el último censo del 2019 se registró que la isla tiene como 3.731 de habitantes, entonces es muy pocas personas las que habitan la isla. Correcto. Hay un 20% de la comunidad latina. Ajá. Así que hay una presencia latina aquí también, como un 20%. Eso quiere decir que el 80% es la comunidad blanca o anglosajona. Mucha comunidad latina está también trabajando. Sí, trabajando, es cierto. Sí. Como siempre. Sí. Ahí están los sorbetes o mantecados o gelatos, ice cream, como le quieran decir. Más tiendas, ahí tiendas. Sí, de restaurante. Puro dulce. Candy. Y quiero decirles un dato bien importante de la isla. Humberto acaba de, no sé si enfocó los carritos como los carritos de golf. La gran mayoría de personas tiene de esos carritos para transportarse en la isla. Creo que él es mucho más barato. Sí, como las calles son pequeñas. Ajá, caben. Sí. Caben, ahí vienen. Muchas de las personas que viven aquí se transportan en esos carritos, sí, de golf. Sí, como pueden observar, las calles son pequeñas y es más fácil transportarse en ellos. Porque si ustedes observan, son pocos los vehículos grandes que se ven. Acá hay unos estacionados. Hay uno. Es bien raro ver vehículos. Grande. Regular, ¿verdad? Sí, porque lo tiene que traer el ferry. Sí. Por ley tiene que traer el ferry. Fuera de la isla. Nos acabamos de encontrar, yo recuerdo la última vez que venimos que habían bañaderos públicos, le podemos decir, es cuando tú te quieres lavar el cabello, que tú ya te bañaste en el mar, entonces ya están los showers y por 5 minutos te cobran $3 por persona y están allí. O sea que ahí más tarde ahí nos vamos a sacar la arena. A sacar la arena por $3. Mira, vamos.
Ya vamos llegando al casino de la Catalina, de la isla Catalina. Entre las actividades que puedes hacer aquí en la isla, también está el jet ski, la moto acuática. Bueno, vamos llegando al casino. No sé si está en operación. Nosotros vamos a probar si está en operación. Llegamos a otra área donde hay una playa para bañarse. Bueno, llegamos a una de las playas que me gusta aquí en la isla Catalina, en Avalon. Ahí está el casino de la isla Catalina. Lo que no sé, como les comentaba, si está activo, si se puede ir a jugar para ganar unos cuantos dólares, a probar suerte.